Llegar primero nuestros sentidos pésames a la familia Mostacedo, porque Bernardina, que fue justamente ella víctima de una mala praxis, ha fallecido en las últimas horas. Para brindarnos más información está la doctora Jessica Echevarría con nosotros, a quien le agradezco por su amabilidad y su tiempo de venir hasta nuestro programa. Muchísimas gracias, Nicole, muchas gracias a Bolivisión por darnos el espacio. Es lastimosamente, ¿no?, una noticia muy triste, porque el día de ayer a las 9:30 de la mañana Bernardina, ¿no?, dejó de existir. Entonces se están preparando, ¿no?, todo lo que se necesita para poder trasladar el cuerpo a las 10 de la mañana a la ciudad de Sucre, para que su familia, su mamá, todos sus hermanos le puedan dar el último adiós. Como abogada, ¿cómo lleva ya este proceso usted, doctora? Bueno, no, ya al perder la vida ella, ¿no?, al existir una muerte cambia, ¿no? Entonces son otros elementos que el Ministerio Público, ¿no?, tendrá que tomar en cuenta, ya que no solamente estamos hablando, ¿no?, de lesiones graves y leves, sino que está, ¿no?, la pérdida irreparable de la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo en terapia intensiva Bernardina? Bueno, Bernardina le intervienen el domingo 24 de septiembre, el feriado, a las 7:30 de la mañana. Yeah. Ella convulsiona, ese domingo la llevan al hospital japonés, donde logran reanimar los signos vitales, y de ahí ingresa a la clínica Figueroa. Ha estado entonces, podemos decir, ¿no?, como unas casi 2 semanas, hasta que le diagnostican muerte cerebral y el día de ayer muere. ¿Qué habría ocurrido exactamente? ¿Ya declararon los médicos o las enfermeras, en todo caso, quienes estuvieron a cargo de esta mala praxis? El Ministerio Público dio 3 citaciones, sin embargo, solamente se presentó la instrumentista, la señora Diana Cruz, y aún es muy prematuro decir qué es lo que sucedió, ¿no?, porque se tiene que hacer, ¿no?, una auditoría médica, y en base, ¿no?, a la autopsia todo, y la historia clínica, el informe del hospital japonés y de la clínica Figueroa, todos estos elementos, ¿no?, podrán ayudar a llegar a la verdad histórica de qué sucedió ese domingo en la mañana en la casa de la señora Hinojosa. Doctora, ¿los spa están autorizados para poder realizar cirugías estéticas? No, no tienen permiso del SEBES, por eso es que procede la clausura definitiva, porque los spa solamente pueden realizar, ¿no?, tratamientos estéticos que en ningún momento sea invasivo. Hay un dicho común, zapatero a su zapato. Un cardiólogo no va a hacer, digamos, una operación que tendría que hacer un traumatólogo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señora Hinojosa no es cirujana plástica, era médico general. Y el organismo es algo tan delicado, se necesita estudios para intervenir a una persona, y hubo demasiada negligencia e improvisación. Por ejemplo, la instrumentista Diana Cruz decía que la residente, antes de aplicarle la anestesia, le dice a ella que escoja. Un anestesiólogo jamás le va a decir a un paciente que escoja, porque para eso, en base a los estudios, el peso, el tipo de intervención, el anestesiólogo ve cuál va a ser la anestesia indicada para ese organismo. Y otra cosa que llama mucho la atención es que la instrumentista dice que, y eso, ¿no?, que ella lleva tiempo trabajando en distintas estéticas, parece que son amigas de muchos años con la señora Hinojosa, que primera vez que veía colocar ese tipo de anestesia, que le llamó la atención, le colocan en la espalda, le dejan una manguerita y que le unen con no sé qué cosa del hombro, y de ahí la residente, que no sabemos su paradero, comienza a pedir ayuda, porque ella pierde los signos vitales, deja de respirar, y otra actitud negligente que cometen es no llamar una ambulancia. La traslada en un vehículo particular hasta el japonés, entonces perdieron demasiado tiempo, porque si ella hubiera sido intervenida en un quirófano, tienen los equipos especiales para reanimar. Y sobre eso quiero consultarle, ¿no habrían los equipos justamente en ese preciso momento en esta clínica, spa, lo que se llame? En un spa. No habrían los elementos necesarios. No, porque por ejemplo, yo no soy médica, ¿no?, pero todos sabemos que ellos tienen los monitores, ¿no?, que le va avisando sí, cómo están, ¿no?, los latidos, la ascendencia, todo eso, ¿no?, del pulso. Y no se contaba con esto, ¿no?, porque era un spa para hacer, digamos, qué sé yo, tratamientos estéticos, limpieza de cutis, ultracavitaciones, masoterapia, cosas que en ningún momento, ¿no?, es una lipoaspiración que se trabaja, ¿no?, operando. Entonces, ahí es donde también cometen, ¿no?, toda esta barbaridad. Y el hay por $800, ahora hay una familia que va a enterrar a un ser querido. ¿Quiénes han cubrido hasta el momento los gastos de la intervención, justamente de cuánto tiempo ya estuvo internada, y bueno, y ahora con los gastos de
La familia de Bernardina son personas de muy escasos recursos, de una provincia de Chuquisaca, incluso muchos de ellos hablan quechua, y en eso hay que decir la verdad, el papá de la señora Hinojosa se ha hecho cargo de todos los gastos, ha cubierto cada día en terapia intensiva, que la familia no lo hubiera podido cubrir, y también los gastos que demanda el velatorio y el traslado de los restos mortales. Para finalizar entonces, doctora, ¿qué se viene de aquí en adelante con este proceso? Aprovechar este espacio para agradecer al fiscal de distrito, Freddy Larrea, quien ha tenido la voluntad de sumar a la investigación tres fiscales. Dentro de estos tres fiscales hay dos fiscales que son muy reconocidos por su trayectoria. Confío mucho en la investigación que vayan a hacer él, como es la doctora Fanny Alfaro, una fiscal íntegra, y el doctor Parra, que tiene mucha experiencia en este tipo de casos. Y nosotros, ¿no?, como defensa de la víctima, junto a la doctora Fiorella Espada, confiamos en que el Ministerio Público, con estos dos fiscales, va a acelerar y la familia Mostacedo va a poder recibir justicia para Bernardina. La doctora Jessica Echavarría nos acompañó esta mañana. Le agradezco, doctora, por su presencia. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Nosotros vamos a continuar con más.